ha cambiado un montón porque yo no sé si tú te acuerdas, pero mi ingreso en el Valencia era ir a Don Bosco, jugar dos partidos y de ahí hacían una especie de filtro y te y venía unas pruebas. Eran dos partidos de fútbol. El primero venía, te decía unos nombres para el siguiente partido. Y el siguiente partido jugamos en Don Bosco y volvían a repetir los nombres y te decían, el lunes pasa por las oficinas. Y ahí fue cuando entré en el Valencia, que no tiene nada que ver con lo de ahora, porque la extensa red que tiene el Valencia, en todos los sitios, cuando hay cualquier jugador que haya que destaque con 10, 11, 12, 15, 16 años, José Jiménez, que es el que está a cargo de todo, yo creo que tienen una red. Y van a ver al jugador, lo siguen, y si ven que tiene opciones de estar en el Valencia, lo traen. O sea que... Aparte de las escuelas que hay... Aparte de las escuelas que hay conveniadas, que tienen ellos un trato especial con ellos. Que son muy importantes. Pero que cuando hay un jugador en cada sitio que destaca, mandan a gente y están pendientes de él, lo ven dos, tres, cuatro partidos, lo siguen. Seguimiento. Y ven si puede dar el nivel de aquí. E incluso si ven que tiene el nivel de aquí, hacen unos partidos y de ahí ellos, más o menos, pues se hacen una idea de los jugadores que les puede hacer falta para cada equipo y ahí van eligiendo. Pero que es una red extensísima, ya no solo el Valencia, sino cualquier equipo. Antes en la cantera era solo Valencia. Hoy en día ya no es Valencia ni la comunidad. Hoy en día es toda España. Incluso pues está viniendo gente de 18, 19, 20 años, como el caso de Cova, de Musa, en el Mestalla hay dos o tres jugadores también que vienen de fuera porque tienen unos informes favorables y vienen para ayudar al equipo, en este caso el Mestalleta. Vale, buenas tardes. Bueno, hoy es la segunda jornada de Escuelas Conveniadas y vamos a cubrir la captación para ver un poco el nivel de los jugadores que los directores de cada escuela nos mandan como destacados a Ureña y Ureña, que es el responsable también de este nivel. Hemos distribuido de la siguiente forma los campos y las actividades. Cada uno se encargará de la actividad que tiene y de la categoría que cubre. Después de cada sesión quedaremos aquí para ver un poquito cómo ha ido la jornada y el nivel que hemos visto, como siempre. Aquí la captación tenemos archivos desde 10, 11 años, o por lo menos conservamos los 7 o 6 últimos, en el que están todos los jugadores, tanto que de lo que hemos visto y lo que hemos ofrecido para firmar, como los que se han firmado. Existe un dossier también en el que tengo todos los jugadores que han jugado en Primera División y han jugado en el Valencia, el cual pues, creo que hay 80 y tantos jugadores. Y bueno, pues es el trabajo y el resultado de muchos años de trabajo. Realmente la función nuestra es informar y luego pues hay dirección que es la que gestiona las incorporaciones. Lo más bonito, por supuesto, no es cuando los captas, sino realmente cuando obtienes el resultado final. Si realmente te das cuenta que la verdad es que los jugadores son muy agradecidos y cuando son Primera División y saben que has intervenido, como en muchos casos que tengo yo, pues te reciben siempre con los brazos abiertos y siempre con humildad y hay sensaciones muy buenas en cuanto al comportamiento de ellos contigo. Son jugadores que por mucho dinero que han ganado, por mucho que les ha cambiado la vida, realmente siempre tienen palabras para ti y siempre son agradecidos. Bueno, también sabéis, a consecuencia de lo que me ha pasado a mi familia, a mi mujer, pues he tenido el premio de recibir muchísimos jugadores a darme el apoyo moral.
Por supuesto, lo más importante para mí han sido siempre mis compañeros y el grupo que he tenido, que he mantenido siempre conmigo y que gracias a ellos pues, se han obtenido estos premios y estos beneficios. Pues, sabéis que hay una cantidad de 80 y tantos jugadores en primera y que bueno, todos han tenido cosas bonitas para el recuerdo. Y es lo más bonito que hay. Luego, ver fútbol es lo más bonito que hay para nosotros. Nos gusta. Uno de los lemas que yo digo siempre es que tienes que tener amor por esta profesión. Y sin esta profesión, la mayoría de nosotros pues, no seríamos felices. Y eso es lo que hace que, bueno, que pasamos frío, pasamos lo que tenemos que pasar, pero es nuestro trabajo. Y es gratificante por lo que explica. Estoy muy agradecido a todo el mundo que ha contado conmigo y no les pido nada más. O sea. Y luego lo que siempre digo, que ahora es un momento muy, muy, muy importante de la academia. Para mí es uno de los mejores momentos que hay en cuanto al cuidado que se le tiene, a cómo se está desarrollando todos los cambios habidos en instalaciones, en metodologías, y yo creo que se está haciendo grande y fuerte esta academia. Por supuesto, no tengo por qué decir nada más, pero se debe también a que la gente que hay ahora es muy válida y bueno, los inversores, la empresa que nos lleva, Meriton, pues con nosotros ha volcado. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Bueno, pues sí, que el estar ahí en la élite siempre te llena de satisfacción porque realmente somos felicitados por todos los equipos de España y pienso que es un trabajo en el que han colaborado todos. Por supuesto, si no hubieran contado con los jugadores de cantera en el primer equipo, no hubiéramos llegado a estos ratios.